somos mexicanos, los que conocemos de historia, sabemos que hoy es el 165 aniversario de aquella gesta heroica en que mueren los niños héroes. Recordemos que los norteamericanos estaban tratando de apoderarse de lo que era la Alta California y otros estados que eran de nuestro país. Entonces, pues al ver que no lograban lo que pretendían, hubo una invasión por Veracruz, llegando hasta la capital de la República para finalmente tomar el Castillo Chapultepec, que precisamente era donde estaba el colegio militar. El que estaba allí al mando era el general Nicolás Bravos, entre otros, pero ahí perecieron los llamados niños héroes, que no eran más que pues realmente unos jóvenes, unos niños, podríamos decir. Entonces es un día muy representativo para los mexicanos. Si notamos, pues el calendario cívico escolar nos muestra que la bandera debe estar a media asta. Es un día pues de luto nacional. ¿Qué opina de que después de tanto tiempo se siga dando estas conmemoraciones, estos eventos? Es interesante porque si no conocemos nuestro pasado, si no conocemos la historia, podríamos caer en errores. Entonces es importante que los mexicanos conozcamos este pasaje histórico, precisamente para tener más identidad, para tener lealtad, para pues saber honrar al Ávaro Patrio y en este caso a los niños héroes. Sí es importante este tipo de eventos, más cuando la Secretaría de la Defensa Nacional lo organiza